Bien, para este video vamos a realizar un ejemplo de aplicación de la ley de Gauss. El ejemplo dice lo siguiente: una esfera aislante y sólida de radio R tiene una densidad de carga no uniforme que varía en función de R. Su densidad de carga está dada por A por R al cuadrado, R al cuadrado, donde A es una constante. Entonces la idea del ejemplo es hallar el campo para un R menor que el radio de la esfera y hallar el campo para un R mayor que el radio de la esfera. Entonces para ello vamos a utilizar nuestra ley de Gauss. Entonces recordamos que el flujo eléctrico es igual a la integral de superficie del campo eléctrico por el vector normal a la superficie gaussiana por el diferencial de área superficial. Y por la ley de Gauss sabemos que eso es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub cero. Entonces, lo primero que vamos a hallar es la carga encerrada para hallar el campo dentro de la esfera. Para ello, entonces, sabemos que rho es igual a A de Q sobre un diferencial de volumen. Ese diferencial de volumen es a su vez igual a 4 pi r cuadrado por un dr. Es así como dq estaría dado por rho, es decir, voy a despejar dq por 4 pi r cuadrado dr. Para hallar la carga encerrada, lo que debemos hacer es integrar entonces la carga encerrada va a estar dada por la integral, como voy a integrar sobre dr, sería sobre 0 a r, que es el radio de mi superficie gaussiana que he escogido, de rho por 4 pi r prima al cuadrado por dr prima. Como sabemos, rho es igual a A por R cuadrado, entonces vamos a tener que esto es igual a A por R prima cuadrado por 4 pi R prima cuadrado de R. Como A es constante y 4 pi también, lo sacamos fuera de la integral. Va a quedar entonces A por 4 pi la integral de 0 a R de R prima cuadrado por R prima cuadrado es R prima a la 4 por dr prima. Realizamos la integral y nos da que eso es igual a A por 4 pi. La integral de esto es R prima a la 5 evaluado entre 0 y R, que es lo mismo que R a la 5 sobre 5. Entonces esa es la carga encerrada en función de R. Seguimos aplicando nuestra ley de Gauss. Entonces vamos a tener que el campo es radial, es constante, lo podemos sacar fuera de la integral, sería E, y solamente me quedaría la integral de superficie dA igual a la carga encerrada que ya la hallé, que es A por 4 pi
R a la 5, todo sobre 5 y todo sobre epsilon sub 0. La integral de superficie, de mi superficie gaussiana, sería simplemente 4 pi R al cuadrado, es el área superficial, igual a por 4 pi R a la 5 sobre 5 epsilon sub 0. Para hallar el campo, entonces puedo cancelar 4 pi con 4 pi, está a ambos lados. También puedo cancelar este R cuadrado con estos de acá. Con lo cual entonces me va a quedar E igual a por R a la 3, ya que se cancelaron R cuadrado, sobre 5 epsilon sub 0. Entonces este sería el campo para puntos dentro de la esfera. Bien, ahora para hallar la parte 2, que es para puntos fuera del exterior de la esfera, entonces vamos a utilizar también la ley de Gauss. En este caso, la carga encerrada estaría dada por lo siguiente. Todo esto entonces tenemos prácticamente la misma integral, solo que el radio donde vamos a evaluar la carga sería hasta R, R mayúscula, con lo cual entonces, haciendo lo mismo que en el caso anterior, vamos a tener que es A, esa es una constante, sale fuera la integral, 4pi también. Vamos a tener una integral de 0 a R de R' a la 4 por R. Calculamos o realizamos esta integral, pero esta vez evaluada en R, vamos a tener que esto es R a la 5 sobre 5. Volvemos a utilizar nuestra ley de Gauss. Flujo eléctrico es igual a la integral de superficie, el campo eléctrico por el vector normal por dA, igual a la carga encerrada. La carga encerrada en este caso sería A por 4 pi R a la 5 sobre 5. El campo vuelve a ser constante, lo sacó fuera de la integral. Y me va a quedar simplemente la integral cerrada de dA igual a 4 pi R a la 5 sobre 5 sobre epsilon sub 0. La integral de superficie, nuestra superficie gaussiana, sería E por 4 pi R al cuadrado igual a por 4 pi R mayúscula a la 5 sobre 5 epsilon sub 0. Cancelo 4 pi con 4 pi. Este radio lo puedo cancelar con R a la 5, son distintos. Entonces voy a tener que el campo fuera de la esfera estaría dado por A R a la 5 sobre 5R cuadrado epsilon sub 0. Entonces ese sería el campo para R mayores que R mayúscula.